De la economía de los bienes materiales hemos pasado a la economía de impresiones. Esto sucedió desde hace relativamente poco. En la juventud de nuestros padres, los objetos domésticos, ropa, muebles y el resto todavía tenían bastante valor. La gente adoraba la posibilidad de adquirir algo, sea necesario o de lo que podían prescindir. Y si tiramos para atrás de la cinta de los recuerdos históricos, en la época de aquellas revueltas sociales y escaseces de todo tipo, las cosas tenían valor aún mayor, ya que servían toda la vida y a menudo se heredaban, incluso algunos objetos simples, los que nosotros tiramos cada año. Sería mentira si dijera que la aparición de Internet no ha contribuido en la actitud respecto a las cosas. La gente ha entendido que las cosas interesantes pueden ser impalpables, lo que en el mundo físico no necesariamente existe, sino está en el plano virtual. Aunque podemos discutir sobre esto con nuestros abuelos, para nosotros, la gente joven, las dimensiones fantásticos son igual de reales, existentes, porque nos regalan mucho, emociones, conocimiento y como el resultado, la felicidad. Con el cambio del espíritu temporal, a la vez se transforma la economía global. Antes estaba fuertemente ligada con los bienes materiales y ahora más y más compañías transforman su oferta para satisfacer las necesidades intangibles. Han aparecido muchas personas que promueven las ideas del minimalismo. Sobre todo en Estados Unidos y Europa, bastantes activistas intentan desplazar el foco de la atención de los objetos a las emociones. Yo personalmente no me considero minimalista porque esto significaría poner una etiqueta y estas bastantes veces no aciertan. Pero estoy de acuerdo con lo que el verdadero lujo no son joyas, prendas de ropa de altas marcas o aparatos carísimos. Si cogemos una persona en concreto y medimos cuánta alegría le da su pertenencia respecto a su precio, no creo que importase tanto qué tan cara es realmente si no le trae ninguna euforia. En este sentido, un lujo no son cosas materiales de gran valor, sino las impresiones de gran valor. Me gustaría contarles cuáles son las mías. Un lujo que tengo es el de querer a otra persona incondicionalmente. Un sentimiento que es libre de traumas de pertenencia, control y manipulaciones. Otro ser humano no puede pertenecer a nadie, no es un esclavo. Tengo mucha suerte de poder llevar el amor dentro de mí, vivir sabiendo que esta joya me mejora a mí y a todo lo alrededor. Y en un estado así realmente da igual dónde está esta persona, es una alegría simplemente de tenerla viva. Otro gran regalo que la vida me pudo dar es la capacidad de sacar alegría de la simple contemplación de la realidad. No sé si se debe a mi temperamento, decisión consciente o a las experiencias horrendas en el pasado que han influido a mi visión del mundo. Sé que muchas personas me consideran rara por esto, sencillamente no experimentan nada parecido y no me comprenden. Por ejemplo, cuando miro el rostro único de una persona en el transporte público y me quedo absorta por el hecho cómo en la naturaleza se ha podido crear algo tan fascinante y complejo como la cara humana. O cuando miro el cielo nocturno en el campo, me llena de emociones tremendas, de miedo, pero uno de los buenos, casi como si mirase una película de terror. Me da miedo el saber que estos espacios gigantescos son misteriosos y probablemente nunca los tendremos sometidos a la exploración profunda, por mucha pena que nos puede dar. El humano puede caminar explorando toda la Tierra, investigar el océano, pero toda la galaxia nunca jamás. Cuando alzo la vista allí, no me puedo creer que en la maravilla de la creación del universo estamos incluidos los seres como nosotros. Muchísimas gracias por hacerme compañía. Si te ha gustado este vídeo, puedes apretar me gusta para apoyarme y darme aprobación para que publique más. También puedes compartirlo en las redes sociales.
Y claro, te invito a suscribirte a mi canal. Y si ya eres mi suscriptor, aprieta la campanilla al lado del botón de suscripción para unirte a las personas que reciban notificaciones. Además, podrás ver otros vídeos parecidos en los enlaces que aparecen al final. Cada día leo los comentarios que llegan a mi tablet y estoy deseando ver los tuyos. Puedes dejar mensajes de cualquier tipo, estaré muy agradecida. Feliz semana y hasta pronto.